Yo no estoy de acuerdo con la condena que se hizo. Porque, ok, aquí se encontró un culpable. Y si es culpable, la ley implica son 30 años. Hay una persona que iba atrás. Ellos lo descartan, por el cual dicen que no se le haya ninguna prueba de que haya hecho nada, que él iba allá atrás. Es como si yo tengo te monto a ti en mi vehículo, yo soy chofer, y tú vas atrás. Es diferente. Como me dijo, estaba diciendo el juez, es diferente. Tú andas en un motor con una persona haciendo un delito y que tú no estés de acuerdo con lo que esa persona va adelante, que va manejando un motor y tú vas atrás. O sea, que tú eres cómplice en este caso. Que en caso de que a él no se le condene, por ejemplo, al otro, debería meterle los 30. Y por lo menos al otro, meterle de 10 a 15 años, porque era cómplice. Otra cosa que te voy a explicar. El trabajo del Ministerio Público estuvo muy flojo. Los jueces, ellos no saben nada. Adelante, los jueces no saben nada. Ellos no se pueden imaginar nada. Ellos hacen un trabajo en base a lo que el Ministerio Público lleva, a lo que la investigación hace, la policía, el Ministerio Público, el DECRIM, hacen. Hubieron casos que se hicieron irregulares, como dijo el juez, que no eran legales. Podrían ser legales, pero no se le dio la forma para que eso llegara a una conclusión de que todo quedara ser verídico y que esas personas fueran condenadas a unos 30 o 25 o 30 años o 40 por el caso de que había una cómplice de muerte, asesinato, robo, atraco. O sea, estuvo todo implicado. Creo que hubo un trabajo del Ministerio Público que no se hizo bien.